Brasil y China firmaron este viernes varios acuerdos bilaterales durante una ceremonia en Pekín presidida por los mandatarios Luis Ignacio Lula da Silva y Xi Jinping. La ceremonia se celebró luego de que ambos mantuvieran conversaciones bilaterales con el fin de impulsar los lazos entre dos de las naciones emergentes más grandes del mundo. Brasil informó que se firmaron unos 20 acuerdos bilaterales, una muestra de la mejora en las relaciones desde que Lula reemplazara a su predecesor Jair Bolsonaro en enero pasado. Desde 2009, China es el primer socio comercial de Brasil. Y queremos hacer balance de lo que ha significado este viaje del presidente Lula a China. Para ello nos acompaña Isabel Bernhardt, subdirectora del Centro para América Latina Adrienne Arsch del Atlantic Council. Señora Bernhardt, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Señora Bernhardt, dos potencias económicas, Brasil y China, avanzan en un acuerdo de comercio bilateral que excluye al dólar estadounidense como método de pago. ¿Qué significa esto para las relaciones de Brasil con Estados Unidos? Pues el acuerdo chino-brasileño afirma la hipótesis que las autoridades estadounidenses ya tenían, y es que bajo el gobierno Lula, Brasil es un actor multilateral que intentará reducir su dependencia en cualquier aliado y ampliará sus opciones internacionales. Y bajo esta interpretación, el acuerdo sería otro ejemplo más del no alineamiento activo. Vimos un segundo caso de esta estrategia en acción con la visita de Lula a la fábrica de Huawei, que es una empresa bajo sanciones estadounidenses. También cabe destacar que las relaciones brasileñas y estadounidenses se extienden mucho más allá de las relaciones económicas. Y durante la visita entre Biden y Lula en febrero, los dos pusieron de relieve la importancia de la colaboración ambiental, por ejemplo. Y eso quiere decir que a pesar del distanciamiento financiero que Lula está planteando, a lo mejor los Estados Unidos y Brasil aún tienen bastantes temas de convergencia y solapamiento. Lula ha criticado al Fondo Monetario Internacional en esta visita, pero ¿no le puede salir a Brasil el acercamiento a China igual de caro en términos de crédito de infraestructuras chinas? Gracias. Creo que te refieres al hecho de que China, en contextos mayormente fuera de América Latina, ha ofrecido oportunidades de préstamos y después ha utilizado herramientas bastante fuertes para exigir que los países deudores paguen. Sin embargo, en Brasil, por lo visto, China no ha desplegado las estrategias que se conocen como la trampa de la deuda. ¿Y por qué? Porque Brasil tiene un mercado financiero doméstico que es bastante robusto, es un país atractivo para la inversión extranjera, puede recaudar fondos mucho más allá de los fondos chinos y no necesariamente tiene que contar con una sola fuente de fondos. Todo esto significa que bajo este formato no hay la oportunidad de ejercer la presión china que se ha visto en otros contextos globales. Bueno, y hablando de China, el gobierno alemán busca también redefinir sus relaciones con el gigante asiático, que es su principal socio comercial. Tras la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania, es consciente del riesgo que suponen determinadas dependencias económicas y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos por la cuestión de Taiwán podrían derivar en la imposición de sanciones por parte de Occidente, eso con graves consecuencias para la economía alemana. Las automotrices alemanas ya venden cerca de uno de cada dos autos en China. Si ese mercado llegara a desaparecer, el bienestar en Alemania descendería, según palabras del jefe de un proveedor alemán de automotrices. Al fin y al cabo, la industria automovilística es el principal sector industrial germano, con más de 1 millón de puestos de trabajo. Ahora bien, China, con sus 1.400 millones de habitantes, no solo es un importante mercado. Para la fabricación de autos eléctricos es también fundamental. En el caso de las tierras raras, tenemos una dependencia de las importaciones de más del 90%. También es alta en el caso de materias primas necesarias para la transición energética, la digitalización o para la electromovilidad. El germanio, el galio o el grafito. En las baterías la dependencia es también alta del 50 al 80%. Por ejemplo, del polisilicio indispensable para las células fotovoltaicas. En China se encuentran los mayores yacimientos del mundo, especialmente en la provincia noroccidental de Xinjiang, hogar de la minoría uigur. De 30 materias primas que la Unión Europea clasifica como especialmente importantes, 19 proceden sobre todo de China. El economista jefe de ING lo resume así: sin China no hay ni autos eléctricos hechos en Alemania, ni paneles solares en los tejados, ni tampoco una transición energética.
Y hablamos sobre este tema con José David Navarro, nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, muy buenas tardes. Los dirigentes europeos aluden últimamente a minimizar los riesgos con China. Ayer lo decía también la ministra alemana de Exteriores. Pero, ¿en qué consiste esta estrategia y es factible? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, lo que está más claro o que se ve más claramente y cada vez es más habitual es que Alemania, por ejemplo, es cada vez más celosa de su propia infraestructura, sobre todo de la que cataloga como infraestructura crítica. Cada vez tenemos más ejemplos, uno de ellos esta misma semana, porque el gobierno se está replanteando el permiso que le había dado al gigante chino Cosco para que tomase parte o comprase una parte del puerto de Hamburgo. Esa infraestructura a partir del 1 de enero ha sido considerada como infraestructura crítica. Ayer, en una entrevista a la televisión pública alemana, la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, decía que el gobierno alemán no está en contra que hagan inversiones las empresas alemanas en suelo chino cuando sea para expandir su venta de productos en el gigante asiático, pero están en contra, como es lógico, de esas grandes dependencias, por ejemplo, en asuntos como los medicamentos. Así que, Rosa, cuando hablamos de minimizar los riesgos, es sobre todo diversificar las fuentes desde donde Alemania importa productos, pero no un desacoplamiento, es decir, una rotura de las relaciones económicas. Y vamos a otro asunto. Los principales bancos de Estados Unidos reportaron ganancias superiores a las esperadas en el primer trimestre del año, esto pese a las recientes turbulencias en el sector del país. JP Morgan reportó un aumento de ganancias en este primer trimestre junto con dos gigantes de la banca estadounidense, Citigroup y Wells Fargo. Mientras JP Morgan registró un impresionante aumento de ganancias del 52%, Wells Fargo tuvo una subida de más del 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por su parte, las utilidades netas de Citigroup aumentaron en un 7%. Y las ganancias de los pesos pesados de la banca estadounidense coinciden con un momento de nerviosismo por la salud de la banca mediana y pequeña. Vamos a analizar estas cifras. Ana, muy buenas tardes. Ganancias por encima de lo esperado en un momento turbulento, decimos. ¿Por qué estos elevados beneficios de la gran banca? Hola, Rosa. Bueno, pues porque estamos en un momento de altas tasas de interés y los bancos están cobrando más por los préstamos que hacen, pero no están trasladando esas tasas a sus depositantes, a los clientes, a los quienes tienen cuentas con ello. También la gran banca se ha visto favorecida por la fuga de los depósitos de los bancos pequeños y medianos tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature a mediados de marzo. Estamos hablando de miles de millones de dólares en nuevos depósitos. Así, el aumento de las tasas de interés ha sido una especie de ecuación ganadora para esta gran banca que de momento no tiene ninguna presión por subir la remuneración que hace a sus clientes. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha admitido que dada la incertidumbre económica es posible que pueda haber algún endurecimiento en las condiciones financieras y condiciones crediticias, pero no quiere calificar la situación como una contracción crítica del crédito. Con todo, los bancos están empezando a hacer mayores provisiones para hacer frente a impagos. La mayor parte de la preocupación está concentrada en el sector inmobiliario comercial. Estoy hablando de edificios de oficinas que están vacías y tienen que pagar los créditos que han contraído para ser compradas. Bueno, Ana, y estos son los primeros resultados trimestrales que se conocen. Se ha puesto el listón muy alto, ¿no? Sí, porque los bancos pequeños y medianos van a empezar a mostrar las primeras señales de estrés de la caída de los dos bancos que ya comentábamos a mediados de marzo. Y esto va a pasar una factura que previsiblemente va a ser alta. Y aunque todo depende de los sectores, las previsiones de beneficios de todas las empresas grandes de Estados Unidos, las que están en el índice S&P 500, se han deteriorado mucho por la pertinaz inflación y por los indicios de la desaceleración económica que está viniendo. Ya el trimestre anterior, el último del año 2022, fue difícil y se registraron caídas de beneficios que se espera que continúen en este trimestre. Empresas y analistas incluso están rebajando también las previsiones de beneficios para lo que resta del año, un año para el que la Reserva Federal ya ha dicho que puede haber una recesión no muy profunda y breve, pero la prueba de abrir a finales de año. En la bolsa no se esperan grandes beneficios. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana.
Ecuador tiene actualmente abierto tres flancos muy complejos. El país andino ha sido golpeado por la inseguridad, las tensiones políticas y en el último tiempo también por diferentes desastres naturales. Y precisamente para financiar planes de reconstrucción y ayuda es que Ecuador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener recursos. Ecuador está inmerso en una situación muy compleja. Mientras su presidente, el conservador Guillermo Lasso, enfrenta un juicio político de censura tras ser acusado por la oposición de malversación de fondos públicos, el país pasa por una grave crisis de violencia. Asaltos, secuestros, robos y extorsiones han experimentado un aumento desenfrenado y hace pocos días hubo incluso una masacre. Y como si esto fuera poco, un terremoto, inundaciones y deslizamientos de tierra han azotado al país en las últimas semanas. Para ir en ayuda de los afectados, el Banco Mundial firmó este jueves con Ecuador un préstamo de $200 millones enfocado a financiar la protección social. Adicionalmente, el gobierno ecuatoriano le ha pedido una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional de hasta $1,000 millones. Desde el Ejecutivo afirman que tienen cubiertas sus necesidades de financiamiento para el año, pero están buscando apoyo adicional ante la serie de desastres naturales. Queda por aclararse qué requerimientos le impondrá el FMI a Ecuador para la entrega de recursos. De momento, la institución financiera está recomendando a los países latinoamericanos poner en marcha políticas fiscales más estrictas para contener la alta inflación. A favor de Ecuador juegan las perspectivas de su economía, cuya proyección es de un crecimiento del 2,9% para 2023. Y hasta aquí el espacio de economía. Gracias por acompañarnos.